Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa de Juglareando. Hoy tenemos como invitado a otro amigo que conocí en esta época de pandemia. El año pasado, justamente, yo seguí un taller con él. Un taller de creación de monólogos y de la presentación del mismo, con un personaje. Me gustó muchísimo ese taller y me ayudó a desinhibirme. Recordé las épocas en que yo estudiaba en el teatro de la Universidad Católica para ser actor. Y de todas maneras uno siente miedo, vergüenza, ¿no? Y esas cosas, este invitado logró que las vuelva a vivir y me ayudó a superarlas. Fue una bonita experiencia que recuerdo con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Él es actor, director, conductor de televisión y docente. ¿Quién es? Su nombre es Miguel Cente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un fuerte aplauso para Miguel y bienvenido, Miguel. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros hoy día en la tarde. He leído en todas las cosas que tus hojas de vida que me ha pasado la producción, que tú has seguido un taller de formación actoral con Ramón García, a quien tuvimos la suerte de entrevistarlo también, ¿no? Después has hecho un taller de improvisación teatral, de interpretación cinematográfica, actuación para cine a cargo de Roberto Gastón de España, y bueno, diferentes talleres, ¿no? Y has participado como actor en diferentes obras también, ¿no? Mi mujer es el gafitero, ¿no? Entonces, vamos a conversar de todas estas cosas y van a ir saliendo, Miguel, todo lo que has hecho, porque también están los talleres que haces y el que tuve la suerte de participar en uno de ellos, ¿no? Creando un monólogo, ¿no? Sí, tremenda experiencia también. Miguel, antes de empezar, quisiera hacer una pequeña aclaración. Sí. yo fui conductor, más que todo, de una radio. No, ajá. no de televisión. Ah, o sea, okay. sí llegué a conducir un programa radial. Era un programa, pero de radio, no era de televisión. Ah, así que por okay. ahí para aclararlo, gracias. Gracias, sí. Miguel. Miguel, ¿y cómo empezó en ti siempre hago esta pregunta para arrancar la conversación, ¿no? Este gusto por la actuación. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te entró ese bichito de ser actor? Bueno, en realidad fue algo que descubrí en el camino. O sea, yo siempre, bueno, como conversábamos hace un momento, siempre he sido un apasionado por las letras desde muy chico. Pero creo que la vida me ha ido llevando por algunos rumbos, ¿no? Que yo los tomo como aprendizajes, como experiencias. Y esos rumbos me ha ido a llevar a de alguna manera, a experimentar con la música, ¿no? Porque también, antes de introducirme en el mundo de la actuación, yo formé un grupo de hip hop, en la cual componíamos canciones de hip hop, de rap, y cantábamos en conciertos, en algunas movidas por ahí. Ah, sí, ajá. Después de eso, por ahí también he estado escribiendo algunos poemas. Me gusta mucho leer. Desde chico siempre mis padres me han inculcado el amor a la lectura. Sí. Y Eso siempre, siempre.
Yo doy Sí. fe pública de eso, ¿eh? Porque tú, cuando éramos el taller, tú leías un montón de cosas, nos contabas qué cosas habías leído y nos mandabas leer también cosas y artículos de teatro, ¿no? Que no era solamente cuestión de monólogos y eso, sino de autores, de personajes, de corrientes, ¿no? Aprendimos muchísimas cosas además de eso, ¿no? Disculpa que Sí. te hice paréntesis. No, 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 no te preocupes. Entonces, mi amor por la lectura me llevó, como digo, a esos rumbos, ¿no? Que, o sea, me llevó a formar un grupo de hip hop, me llevó a escribir poesías, algunas canciones. Entonces, cuando terminé el colegio, yo no sabía muy bien qué estudiar. O sea, mis padres me decían, ya terminaste el colegio y ahora qué quieres ser, qué carrera quieres seguir. Y yo les dije que no sé, bueno, que en el peor de los casos quizás por ahí literatura, pero tampoco me convencía mucho. Entonces, conversando con un tío que es abogado, me dijo, ¿no? Si por ahí te gustan las letras, ¿por qué no pruebas con el derecho? ¿No? Estudias derecho y por ahí ya, como para que tengas algo como una base y de ahí ya puedas incursionar en cualquier otra carrera que te guste, pues, ¿no? Entonces, siguiendo un poco el consejo de ese tío, al cual quiero mucho, postulé a San Marcos, a la carrera de derecho, y bueno, no la agarré a la primera, la agarré recién creo que a la tercera o cuarta, pero siempre apuntando a San Marcos, no, nunca postulé a otra universidad. Tenía como que un bichito por entrar, por ser un sanmarquino. Entonces, cuando yo ingreso a San Marcos, a la carrera de derecho, entonces mi primer año fue espectacular porque eran puras asignaturas de letras, ¿no? Era lingüística, era historia del Perú, historia universal. Puras carreras, puras asignaturas de letras. Entonces me la pasé fenomenal. Y justo ese mismo año, ya casi culminando el año, me encuentro con una amiga, una promoción de colegio, del colegio que también estaba estudiando derecho, pero ella ya estaba ya un poco más avanzada que yo. Y entonces ella me dijo, me sugirió la idea de meterme a un taller de oratoria o de teatro, para que me ayudara a tener un mejor desenvolvimiento escénico cuando fuera pues, a litigar, a exponer, ¿no? Que me iba a ayudar mucho en mi formación como abogado. Entonces, ahí es donde yo empiezo a averiguar sobre estos talleres. Primero averigüé la de oratoria y no me gustó. No me gustó mucho el curso, los temas. Era un poco muy parametrado, muy así, ¿no? No había mucha diversión, como quien dice. Entonces, empecé a averiguar sobre talleres de teatro. Y así fue como llegué al Mali. En el Mali, empecé a buscar talleres para jóvenes y había un taller de actuación integral dictada nada más y nada menos que por Ramón García. Y así es como yo llego a conocer a Ramón, me meto al Mali a estudiar el taller de actuación para jóvenes. Y cuando termino ese taller, creo que duró 1 o 2 meses, Ramón me invita a su taller que tiene en la Triple A. La Me dice, AAA. Miguel, si gustas, yo tengo un taller aparte independiente en la Triple A y ahí ya hacemos como que ya una formación actoral, ¿no? O sea, el trabajo es más riguroso que lo que se hace acá en el Mali. Entonces, me dijo, si gustas, yo te invito el próximo sábado para que vayas y puedas experimentar tú mismo, pues, ¿no? El trabajo. Si gustas, te quedas y si no, no, ¿no? Me dejó esa libertad. Entonces, como yo fui más que todo por curioso, porque si bien es cierto, con Ramón en el Mali, me empezó a gustar mucho esto de los ejercicios teatrales, todo, pero aún no sentía yo como que esa vocación por ser actor, ¿no? Entonces, es cuando yo entro al TEFA, ¿no? Que es el taller independiente que dicta Ramón en la AAA. Ahí es donde yo conozco todo ese mundo del arte dramático, del actor,
y cómo uno se prepara para poder interpretar un personaje. Entonces, todo ese proceso lo aprendí en el taller de Ramón en la AAA. Toda esa magia que tiene el teatro, ¿no? Todo, todo, sí. Todo Que ese cuando amor uno, sí, nació ahí. Ahí fue mi ahí, primer amor. ajá, en el taller de Ramón García. Sí, que me Sí. imagino que debe, además, él comentaba muchas veces que él, a veces ve a los alumnos y dice, bueno, a este, ¿qué le voy a dar? ¿No? Y comienza a dar un montón de cosas y brinda más cosas de las que normalmente se espera en un taller, ¿no? De repente, esa escuela que tú tuviste de Ramón te ha llevado a hacer algo así también con tus talleres, ¿no? Porque yo sí siento que yo recibí muchas cosas de en tu taller de monólogo, como digo, ¿no? No solamente el crear un monólogo, el adaptarlo, el interpretarlo, ¿no? Sino que había un calentamiento previo, ejercicios de voz, lecturas interesantes, ¿no? Que te imaginas tú, eso está fuera del taller de monólogo propiamente, ¿no? Sí, y eso es lo que, o sea, mayormente Ramón en cierta manera inculcó en sus alumnos, ¿no? Es el de compartir no solamente una cosa, sino todo eso que conlleva pues a la formación real y auténtica del actor, pues, ¿no? El oficio del actor. Claro, claro que sí. Y ¿has seguido estudios de formación actoral, como me dices tú, con Ramón, ¿no? Y talleres de improvisación teatral también, ¿no? Sí, porque ¿Me puedes una hablar? de las, sí, perdón, porque una de las cosas que Ramón nos decía en el TEFA era que el actor nunca deja de formarse. El actor constantemente tiene que estar en talleres, complementando lo que no pudo llevar en el taller de actuación propiamente dicho, ¿no? Claro. Entonces, un actor no solamente debe conformarse con llevar un taller de actuación. Tiene que probar lo que es el clown, la improvisación, taller de canto, taller de instrumentos musicales, porque es importante también que el actor sepa tocar por lo menos un instrumento, ¿no? Y así, y todas esas cositas yo he ido explorando y por eso que me he metido en una serie de talleres que, bueno, ahí están en mi currículum, ¿no? Hey, sí, hemos visto ahí, ¿no? Una persona inquieta. ¿Te consideras una persona inquieta? Bastante inquieto, sí, no, no puedo estar quieto yo, tengo que estar ahí moviéndome. Sí. Y también has hecho cine, Miguel, ¿no? Has hecho interpretación cinematográfica, has seguido un taller, ¿no? Con Alana, Sí, creo, con ¿no? Alana Lamadrid, La sí, también Madrid. con un director español, Roberto Castón Alonso, que vino una temporada acá a Lima y aprovechó para dictar un taller seminario intensivo, donde tuve el gusto de tener como compañeros a tremendos actores, ¿no? Como Anahí Padilla, David Villanueva, entre otros, ¿no? Y aprendí mucho de ellos también. Y este taller o esa actividad de la interpretación cinematográfica, ¿es diferente a lo teatral, a la forma de hacerlo teatralmente? Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de actuación cinematográfica ya estamos hablando de otro código, ¿no? Es un código distinto a la actuación teatral y distinto también a la actuación televisiva, ¿no? Son tres códigos distintos que se manejan. Quizás un poco más que se puede emparejar la televisión con el cine, ¿no? Pero aún así tienen sus diferencias. Cuando tú haces una actuación frente a cámaras, no puedes ser muy exagerado con tus movimientos, con tus expresiones, ¿no? Porque la cámara te lo capta toditito, ¿no? Entonces ahí lo Exacto, que ¿no? uno tiene que hacer es reprimirse un poquito, ¿no? Reprimirse un poco y ser un poco más natural, ¿no? Lo más natural posible. Entonces eso, por ejemplo, yo lo aprendí con Alana, lo aprendí con Roberto,
Porque cuando yo llegué a sus talleres, yo tenía eso teatral. Me dice, tu actuación es muy teatral, me decían. Claro, Y claro. yo no les entendía a qué se referían, ¿no? Yo pensé que actuación es actuación acá en la China, ¿no? Sí. Y a veces les refutaba, pero después con el tiempo me fui dando cuenta. Ah, ya. Entonces, cuando yo actuaba frente al espejo, miraba que mis actuaciones, a diferencia de mis compañeros, eran muy exageradas, ¿no? Y a eso se referían con una actuación teatral, ¿no? Entonces ya Claro. a partir de ahí empecé ya a aprender otro código actoral, ¿no? Que es la actuación frente a cámaras. Claro, y si te das cuenta, yo me he dado cuenta muchas veces en nuestros compañeros actores peruanos, que son, yo los he conocido como actores de teatro, y a veces pasan a la televisión y son un poco exagerados en sus la manera como dicen las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es por la formación actoral teatral que uno ha tenido, que es totalmente diferente a lo que es en la televisión, ¿no? Porque como tú dices, en la televisión tiene que ser lo más natural que debe ser, ¿no? Sí, tal cual. Pero hay buenos actores que han salido del teatro y han incursionado en el cine y lo han hecho muy bien, Ah, ¿no? Un sí. caso emblemático, por ejemplo, que siempre yo cito es el de Gustavo Bueno. Cuando Ajá. Gustavo Bueno hizo La ciudad y los El perros, show de los perros. él venía de hacer teatro, o sea, él estaba en la TUC en ese momento y no Sí. había hecho cine. Pero Sí. cuando le tocó hacer el personaje de el teniente Gamboa, si no me equivoco, ¿no? Lo hizo muy bien. O sea, no, su actuación no fue para nada teatral, para No, nada. Fue no, no, bastante no, natural. no. Sí. Y ahí también estuvo Ramón, todo, Estuvo, estuvo. claro, estuvo Ramón, Alberto Vísola. Sí, Todos esos salieron. maestros. Todos ellos fueron esa época, ¿no? De ahí. Sí. Miguel, de las obras que has realizado o que has participado, ¿cuál cree que te ha dejado algo más? O de repente todas te dejaron algo, ¿y qué cosa te dejó cada una de repente? Si de repente no comentar por ahí. De las obras Obras teatrales, ¿te refieres? O Sí, de. las obras teatrales. Tú has actuado en, Sí. bueno, ponte unas tres obras de teatro. Menciona tres obras de teatro. ¿Y qué crees que te dejaron cada una de ellas, por ejemplo? ¿No? Bueno, a ver, la primera obra de teatro que yo hice fue justamente dirigida por Ramón, ¿no? En la Triple A, que se llamó Verduras Imaginarias. Es una Ajá. obra de un autor argentino llamado Martin Giner, y esa fue mi primera experiencia en tablas. Y bueno, para mí, yo lo recuerdo mucho con mucho cariño, porque en ese momento yo sentía todavía los nervios, como que un poco la timidez de exponerme frente a un público. Y producto de esos nervios también, cometí un montón de errores esa vez, me acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, fue tanto mi nerviosismo en esa primera vez, Miguel, que cuando salí al escenario, yo tenía que salir con mi terno, ¿no? Porque era un señor de la época que se vestía bien, con su sombrero, su saco, su corbata, ¿no? Y Ajá. había salido todo con el terno, el pantalón, todo el sombrero, pero no tenía zapatos. ¡Hala! Actué toda la escena sin zapatos. Sin Y zapatos. fue, sí, y fue una experiencia, pues, wow, que me di cuenta en el momento cuando ya mi compañera que hacía de mi esposa, hay una escena donde ella se me sienta en las piernas, ¿no? Y como que me hace cariñitos porque la mujer siempre quería pues que el marido la consienta con cariños, con mimos, ¿no? Pero el marido era un poco frío, era muy frío, ¿no? Entonces vivía siempre su vida, su trabajo, y llegaba a casa a descansar, a que le sirvan la comida, ¿no? Entonces, en esa parte donde mi compañera se acerca y se sienta en mis piernas, entonces ahí yo recién soy consciente de que no tenía zapatos.
Y entonces me llené un poco de, sí me acuerdo que me llené de nervios, ¿no? Pero aún así decidí continuar, ¿no? Decidí continuar con la obra, seguí así todo. Y bueno, al final, cuando ya terminó la función, justo ahí había ido mi mamá y unos familiares a ver la obra y me dijeron, oye, qué bacán tu personaje, me dicen, me pareció curioso que saliera sin zapatos. ¿Fue parte de la construcción del personaje? ¿O cómo fue? Y yo le dije, ah, sí, claro, sí, eso fue una acotación de Ramón, le digo. Claro, Y ya después, y en la un casa, en la casa le dije, no, lo que pasa es que me llené de nervios y me olvidé ponerme los zapatos. Salí con medias, pero eso fue eso fue una de mis primeras experiencias como actor. acá solamente quiero parar un momentito porque ha habido un comentario anterior, si es que lo podemos poner, que hay una persona que ha puesto. Esa no la conocía, Miguel Guido. Ah, Guido. Fue mi Guido alumno también. Sí, Guido Chumbicuma. Chumbicuma. Sí, esa no la sabía, Miguel Chente. Me dice que no ha puesto. Y también una chica que te dice algo de. Bra, 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 wow, profesor, qué nervios, ¿no? Nervios, Sí, ¿no? fue los nervios que a veces uno le traiciona, pero ahí está, pues, ¿no? Ahí está la capacidad de uno de reaccionar y cómo resolver ese inconveniente en el Claro, momento, ¿no? ¿no? Porque tienes que Sí. resolverlo en ese momento. No puedes decirle Sí. al público un momentito, me olvidé, voy a salir, nada. No, nada, O nada. sales o vas a entrar o vas a penar, pero en ese momento tomas la decisión de voy para adelante. Sí, ¿No? decidí continuar y normal, ¿no? O sea, claro que por dentro estaba con los nervios, ¿no? Pero Claro. trataba de disimularlo lo más que podía y bueno, gracias a Dios mi compañera también como que se percató y trató de seguir también adelante con la obra, ¿no? Y bueno, al final la obra salió bien, la gente se divirtió. Era una comedia para empezar, así que se prestaba mucho también Estaba, la. claro, Sí. entraba eso ahí perfectamente. Ajá. Entonces, por ahí como que la supimos salvar, pues, ¿no? Después, otra obra por ahí que también marcó un poco en mí ha sido una adaptación que hizo un amigo del ENSAT que estudió en Arangua, dirección teatral, Rafael Mora. Hizo una adaptación de Hamlet Hamlet. justamente para un curso que estaba llevando con Jorge Chiarella. Era la primera vez que yo participaba de una adaptación libre de Hamlet, ¿no? Entonces, también fue todo un reto para mí poder romper mi personaje no era Hamlet, yo hice el personaje de Polonio, el papá de Laertes. Entonces, fue todo un reto para mí poder, primero, construir un personaje que era mucho mayor que yo, ¿no? Porque Claro, Polonio, claro. pues, ya era una persona adulta, mayor, pues, ¿no? Entonces, Claro. eso fue uno. Y lo otro, crear un Polonio más contemporáneo, no tanto de la época de Shakespeare, ¿no? No, no el Polonio clásico de Shakespeare, sino un Polonio más traído a estos tiempos, ¿no? Bueno, gracias a la buena y gran dirección de Rafael, supe cómo encaminar el personaje y bueno, también me ayudó mucho también a seguir creciendo en la medida de que era la primera vez que me presentaba en un escenario que es circular, ¿no? No sé si ustedes han visto el teatro de Arangua, el Arangua, teatro Ricardo sí. Blume es circular, ¿no? Y Sí, el público sí. está así, sentado Sí. en forma circular, ¿no? Entonces Sí. me recordaba un poco a la época de los griegos, cuando los griegos iban a los teatros y los teatros tenían esa forma circular, ¿no? Donde se sentaban, ¿no? Y los actores actuaban ahí, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje también para mí poder haber hecho esa versión libre de Hamlet, porque, como repito, me ayudó a explorar otros escenarios que yo hasta el momento no conocía.
¿no? Dime una cosa, Miguel, cuando tú haces, o cuando, o no sé si en este caso fue, hubo esta versión libre de Hamlet, de repente mucho más moderna, Sí. también cambia un poco la concepción del vestuario, ¿no? O sea, te lo hacen un poco Exacto. más moderno también, ¿no? Todo eso Sí. va, la propuesta es integral. Es Modernizar Hamlet, integral. todo, ¿no? Sí. Lo único que no varía era el texto. El texto se El texto. mantenía. Sí, pero el personaje, la caracterización, el vestuario, todo era moderno, ¿no? E incluso el personaje de Polonio, pues era, bueno, en esa versión libre, demasiado libre, Rafael dijo, vas a ser de Polonio un tipo con bohemio, que habla demasiado, habla así, florero, pero que cuando se trata de aconsejar a su hijo, ahí sí le da en el clavo. O sea, los Tiene consejos que le daba a su hijo eran efectivos. ahí Entonces, ponía todos sus sentidos. sí, ahí no importaba si estaba ebrio o estaba sobrio, pero los consejos que le daba a su hijo eran efectivos. Y eran como que un consejo no solo para el hijo en la ficción, sino también para el público que escuchaba, ¿no? Claro, En la. ¿no? Sí, tremendo, tremendo ese personaje. Muy Ahí bueno. es donde la obra de teatro se abre un poquito a través del diálogo para que llegue también este mensaje muy subliminal a los espectadores, ¿no? Al público, ¿no? Sí, porque esa era un poco la idea, ¿no? La idea de Rafael era pues traer un texto clásico a la actualidad para mostrar que aún los temas que se tocan, ¿no? Que son de esa época, ¿no? De la época de Shakespeare, de la época de Molière, ¿no? Aún se viven, ¿no? Y se viven a diario, pues acá en la actualidad, ¿no? El Claro. tema, por ejemplo, de la crianza de los hijos, el tema de la venganza, del desamor, de los suicidios, son temas universales que siempre van a estar vigentes en cualquier época y en cualquier lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo, exactamente. Miguel, ¿puedes hablarnos sobre lo que es la dramaturgia del actor? La dramaturgia del actor fue un taller tremendo que también que tuve el privilegio de ser seleccionado, porque hicieron una selección ahí para llevar ese taller con el maestro Ricardo Santa Cruz. Ricardo Santa Cruz fue de Cuatro Tablas, de la legendaria agrupación teatral Cuatro Tablas, y que hasta el día de hoy pues está vigente, ¿no? O sea, el maestro está vigente, está haciendo también sus proyectos, pero se ha enfocado más que todo en el teatro de calle, en el teatro callejero, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo, era por Comas, ¿no? Ahí tenía su taller, estaba enfocado mucho en formar así actores para hacer teatro callejero. Entonces mis compañeros con los que compartimos ese taller eran ya personas que tenían cierta experiencia, habían adquirido algunas habilidades para hacer teatro callejero, ¿no? Entonces, el taller de dramaturgia del actor se basó en cómo el actor utiliza su cuerpo, ¿no? Vale decir, cuerpo y voz para contar una historia, ¿no? O sea, nosotros contamos la historia no solamente con las palabras, ¿no? Sino también con el cuerpo y con el sonido y la voz también, ¿no? Y obviamente con las palabras. Entonces, en la dramaturgia del actor, nosotros hemos sido conscientes de que no todos los actores están acostumbrados a contar historias con el cuerpo. Muchas veces nos guiamos mucho de lo que decimos, de las palabras. Y uno dice que uno piensa que ya con decir las palabras o aprenderse un texto de memoria es más que suficiente para empezar a actuar, ¿no? Cosa que es totalmente erróneo esa idea, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta de lo importante que es para el actor poder trabajar su cuerpo, entrenarlo, para que también
sea una herramienta que ayude a contar una historia, ¿no? Al momento de interpretar un personaje. Entonces, en la dramaturgia del actor era eso, el entrenamiento físico, o bueno, el maestro Ricardo Santa Cruz decía un entrenamiento psicofísico, ¿no? Porque lo físico te lleva a lo psíquico, ¿no? Entonces, Claro. y lo psíquico te lleva a lo emocional. Entonces, era así como un triángulo. Claro. Entonces, con ese taller, pues, reforcé mucho ese lado, ese trabajo corporal que por ahí también lo tenía un poco descuidado, ¿no? Y me llevó a mis antiguas lecturas que tenía con el Tefa, con Ramón, con Stanislavski, con varios maestros, Grotowski, que hablaban justamente, ellos desde esa época ya hablaban sobre qué importante es que el actor desarrolle su cuerpo, ¿no? Porque es un Claro, instrumento, es el instrumento claro, de trabajo del actor. claro, Así claro. como el guitarrista tiene como instrumento su guitarra, el violinista el violín, el actor tiene su cuerpo. Entonces, como Cuerpos. instrumento tiene que estar bien afinado, bien entrenado, ¿no? Bien pulido para que esté al servicio de su arte. Y eso es lo que aprendí Exacto. con el taller de la dramaturgia del actor. El actor, ¿no? Sí, muy interesante, porque además, normalmente, cuando uno dice un texto o cuando uno está estudiando un personaje, siempre hay un subtexto y siempre hay algo más que tú quieres decir. No solamente son las palabras que dicen que está puesta esa línea que tienes que decir. Hay muchas cosas que tú estás diciendo con esa línea y dependiendo también cómo las digas, qué es lo que quieres conseguir, a dónde vas, y para todo eso tienes que estar tu cuerpo, tu voz y todo tú como actor metido, concentrado en este personaje, ¿no? Que tú estás interpretando. Claro, sí, porque justo, mira, comentándote un poco sobre una lectura que tuve el otro día, ¿no? Hablaba un poco sobre lo que decía Stanislavski también, que ¿por qué nos cuesta mucho poder hablar en un escenario, ¿no? ¿Por qué nos cuesta mucho, por ejemplo, hablando sobre los actores, ¿no? Es porque en la vida real a nosotros no nos cuesta mucho poder expresarnos o decir algo o hacer algo. Porque cuando lo hacemos o cuando decimos algo, tenemos una intención dentro, ¿no? Hay algo que nos impulsa a decir o hacer eso que estamos diciendo o haciendo. En el teatro no. En el teatro nosotros tenemos que coger un texto que no ha sido escrito por nosotros y tenemos nosotros que buscarle una intención desde nosotros para poder decirlo, ¿no? Porque si no, nos convertimos simplemente en palabradores, ¿no? Como diría Hamlet, son palabras, 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 ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es eso, darle el valor a cada palabra. Si bien es cierto, el autor es dueño del texto, el actor tendría que ser dueño del subtexto, o sea, lo que está El sub. detrás de las palabras. Exacto, sí, y de la interpretación y todo esto. Acá hay una persona, Choti Rivas, también una compañera, que dice, a veces el lenguaje no verbal dice más que las palabras. Sí, ¿No? totalmente, totalmente. ¿No? A veces el lenguaje no verbal es más sincero que el lenguaje verbal. Claro, sí. Es más Porque sincero, además sí. tú puedes estar echando flores a una persona, pero tu cuerpo está totalmente rígido, totalmente estirado, totalmente alejando de esta persona, no sé, sin una sonrisa, no sé, ¿qué puede hacer, ¿no? Que está diciendo todo lo contrario, ¿no? Tu lenguaje no verbal, ¿no? Sí, y eso mayormente en los talleres de introducción a la actuación se ve mucho en los alumnos también, ¿no? Que el lenguaje corporal dice una cosa, pero lo que dicen es otra, ¿no? Claro, Y yo siempre sí. les digo este ejemplo a los chicos. Miren, cuando tratemos de involucrar al cuerpo, de meter el cuerpo, como dicen en Argentina, tratemos de que el cuerpo se conecte a lo que estamos diciendo, porque si no, vamos a aparecer como esa persona que dice te amo, pero lo dice
alejadamente, Claro, ¿no? Te amo, claro, te amo, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí se ve un Que ejemplo nadie. de cómo el cuerpo no está conectado con la palabra, ¿no? Con el verbo. Exacto, y nadie te lo cree tampoco, pues, ¿no? No, claro. Y esta amiga también te dice que se imagina que la anécdota de los zapatos no es la única que tienes, ¿no? Que Ah, debes no, tener algunas sí. otras anécdotas. ¿Le ha gustado la anécdota de los zapatos? Sí, bueno, sí tengo varias anécdotas de las primeras experiencias como actor. Una vez me acuerdo que también me metí sin querer al camerino de las chicas Sin querer. y estuve, sí, o sea, fue sin querer porque estaba tan concentrado en repasando mi texto así mentalmente que así de forma automática entré y veo y uy, las chicas estaban cambiando, ¿no? Bueno, no vi nada, no vi nada prohibido. No vi nada prohibido. Sí, menos mal, pero sí me hicieron roche, me dijeron, oye, ¿cómo vas a meter ahí? Ya, Claro, me dijeron. claro. Está bien. Esa es la concentración del actor, pues, esa es la concentración, que no te das cuenta de Sí. dónde estás ni cómo estás haciendo, ¿no? Aunque después yo le di la vuelta a la tuerca, como dicen, cuando yo, o sea, fueron mis primeros inicios, ¿no? O sea, fueron mis inicios en donde yo me concentraba mucho en aprenderme el texto de memoria, ¿no? Y siempre estaba ahí concentrado en eso. Pero después ya me di cuenta que el texto viene por sí mismo, cuando tú estás relajado, cuando estás escuchando atentamente a tu compañero de escena o compañera, ¿no? Entonces, el texto viene ahí, viene por sí solo y no es Claro. necesario estar ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Pero sí, Sí. en las primeras veces sí me metía mucho en el guión, ¿no? Trataba de tener cada palabra, tenerlo así grabado, ¿no? En mi mente. Ajá, claro. Sí, yo me imagino, yo sigo, siempre lo digo, sigo sintiendo ese temor de subirme al escenario. Mi sueño, espero que sea antes de que cierre los ojos definitivamente, el poder participar de algún montaje o de alguna obra o de un monólogo en un teatro, subiéndome ahí y venciendo todos mis miedos y temores que uno tiene, ¿no? Sí, Pero bueno. yo estoy seguro que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Cuando todo esto pase, yo creo que sí lo vas a hacer. Lo pude ver Vamos a hacerlo. en el taller que tú, bueno, que tú llevaste conmigo, vi que tienes esa, como dijo, esa necesidad de expresar, ¿no? En un escenario. O sea, he visto esa chispa, he visto esa chispa que tienes de poder expresar algo en un escenario, ¿no? Y Gracias, mientras Miguel, gracias. no se apague A la esa vejez. chispa, vas a poder hacer lo que tú No. quieras. A la Sí. vejez ha venido uno, a la vejez le ha venido las ganas a uno, ¿no? O sea, bueno, pues vamos a ver. Sí. De repente eso será para otro momento. Como director, Miguel, ¿cuántas obras o cuál crees que ha sido la principal obra que has dirigido, ¿no? Bueno, en el 2018 dirigí cinco obras cortas de un autor iraní llamado Farhad Lack. Farhad Lack lo conocí en el taller de Ramón, porque con Ramón también hicimos algunas muestras con las piezas de este autor iraní, ¿no? Entonces, en el 2018 ocurre que a mí me invitan a participar de una convocatoria para poder presentar o dirigir obras cortas, ¿no? En circuitos alternativos, ¿no? A los auditorios o teatros. Entonces, yo presento y armo mi carpeta y entonces para darme cuenta, yo ya había armado una tremenda carpeta que implicaba cinco piezas. Claro, cada pieza tenía pues dos actores como máximo, ¿no? Pero ya superaba un poco la capacidad del espacio al cual yo estaba convocando, yo estaba postulando. Entonces, como la encargada de ese espacio era una amiga mía,
Me dijo, tu carpeta está bacán, está bien presentable, tiene todo lo requerido, pero lamentablemente el espacio que nosotros estamos usando, que estamos nosotros prestando para los proyectos, no abarcaría para la obra, el proyecto que tú tienes en mente, ¿no? Entonces, uno es, o pues, quizás ya no dirigir cinco piezas, sino dirigir dos o una, o lo otro es que busques un espacio más grande, ¿no? Para que puedas montar la obra. Entonces, Claro. yo ya tenía casi casi seguro a los actores con los que iba a contar en ese momento. Y ahí es donde yo digo, bueno, la verdad que, mira, gracias a ustedes, a mí se me ha dado por dirigir este año, dije. Y me hubiera encantado poder hacerlo acá en este espacio donde nació mi inquietud por dirigir. Pero ahora con la recomendación que tú me das, yo creo que sí podría dirigir estas cinco piezas cortas teatrales, ¿no? Y ahora lo que me abocaría sería buscar un espacio donde mostrarlas, donde presentarlas, ¿no? Entonces me empecé a conversar con varios amigos del teatro, por ahí me dieron algunas sugerencias, y entre todas las sugerencias que me dieron, me quedé con una, que era el Teatro Racional de Barranco. Bueno, el ex Teatro Racional de Barranco, ¿no? Porque ya no existe. Entonces, fui al Teatro Racional, me entrevisté ahí con los encargados, ¿no? Los hermanos Miguel, con Rob, con José, tremendas personas que también fueron una pieza fundamental también en el proyecto que dirigí en aquel entonces. Y bueno, llegamos a un acuerdo, todo, ¿no? Para poder montar la obra en ese teatro y se dio la oportunidad de poder dirigir cinco piezas cortas de Farhad Lack, que tenían como tema central el amor, ¿no? El amor en distintas formas. Y como tiene distintas formas, entonces titulé a las cinco piezas Las formas del amor. Es Sí. bien, qué bonito. Sí, y bueno, ahí tuve la gran alegría y también el honor de poder contar de actores, con actores de renombre, como es el maestro Reinaldo Arenas. También estuvo la actriz Milagros López Arias y también el actor Jorge Coco Gutiérrez, ¿no? Y bueno, también otros actores también, que también ya tienen su trayectoria, ¿no? Como Mari Carmen Lozano, Oscar Ludeña y también jóvenes que también estaban terminando su formación actoral, ¿no? Y bueno, los llamé para este proyecto. Entonces, es así como ya una vez formado todo el elenco, nos pusimos a ensayar y todo durante 2 meses y ahí fue donde hicimos las formas del amor. Ahora, hay algo que también pasó, que antes de Milagros López Arias, yo estaba contando con otra actriz, que era Nadir Castillo. A Nair Castillo la conocí en el TEFA también, ¿no? En el taller de Ramón. Pero para ese entonces, Nair Castillo estaba ya a punto de estrenar otra obra, que era La Códima, donde conocí a Paola. Entonces, y Nair, pues en esa obra hacía de dos personajes, lo cual le hacía imposible, pues, poder sumarse a otro proyecto más, ¿no? Porque me acuerdo que en esa temporada Nair también estaba produciendo La Códima, ¿no? Y bueno, terminaba fatigada, terminaba así exhausta. Y me dijo, Miguel, pucha, me hubiera encantado poder participar de este proyecto tan bonito que lo vienes armando, ¿no? Ya desde hace unos meses, pero la verdad, te soy sincera, no me va a alcanzar las fuerzas para poder continuar. Así que con todo el pesar de mi corazón voy a tener que dar un paso al costado, ¿no? Y bueno, yo le entendí, quedamos en buenos términos, todo, y bueno, entonces ahí me puse a buscar una actriz que pudiera pues reemplazarla, ¿no? Y todos a las que acudí, no,
o estaban en temporadas, o estaban en ensayos, o no podían, ¿no? Entonces, por ahí buscando, encontré a Milagros. A Milagros la conocía de vista también, no, nunca había hablado así con ella. Entonces le escribí y bueno, quedamos para reunirnos y conversar acerca del proyecto, todo le interesó. Llegamos a un acuerdo y se sumó al proyecto. Al proyecto. Y ya con Milagros ya tenía ya a mi equipo, a mi elenco ya conformado, pues, ¿no? Encabezado por el maestro Reinaldo Arenas. Y con Reinaldo, ellos sí. debuté como director en septiembre del 2018. Si no me equivoco, fue el 28 de septiembre en el Teatro Ah, Racional de Barranca. su diablo. Sí. Y dime, Miguel, ¿qué te gusta más? ¿Actuar, teatro, dirigir, enseñar, trabajar como en la radio? ¿Cuáles de las experiencias de repente todas te gustan, todas, Yena, pero por ahí hay alguna que te gusta más? Sí, es una pregunta sinceramente difícil de contestar porque cada rubro me gusta mucho. O sea, cada experiencia que he vivido me gusta mucho. Me gusta la actuación, me gusta actuar, ponerme en la piel de otro personaje, dar vida a un personaje distinto a mí. Siempre busco retarme a mí mismo con personajes opuestos a mí, ¿no? Que me cueste. Me gustó la experiencia de dirigir también, aunque no es fácil, pero sí, por ahí lo pude hacer. Me gustó esa experiencia, me gustaría volver a dirigir próximamente. Ahora, en la faceta de profesor también me gusta compartir. Más que enseñar, yo comparto mi experiencia, ¿no? O sea, no me creo todavía yo en el papel de profesor maestro. Me gusta compartir lo poco, lo mucho que he aprendido en este arte, ¿no? Y me encanta compartir a mí con mis alumnos. Yo los veo como mis amigos con los que comparto la misma pasión y todo, ¿no? Entonces, es una pregunta bastante difícil de contestar. Yo te diría, todos ellos me gustan. Cada uno tiene su propio, Sí. el propio chito, ¿no? Y yo lo que sí he observado, Miguel, es que eres muy relacionado, eres tú, ¿no? O sea, conoces a mucha gente del medio peruano, y no solamente peruano, sino también extranjeros, ¿no? Te relacionas, conversas, ¿no? Eres, por eso te digo, eres muy inquieto. Sí, siempre me ha gustado, como repito, no siempre me ha gustado compartir mis pasiones, ¿no? Y ese gusto por compartir mis pasiones me ha llevado a conocer gente extraordinaria, ¿no? Como tu persona, ¿no? Por ejemplo, que gracias a eso te pude conocer en un taller. Y también gracias a la pandemia, digamos, he conocido el mundo de la virtualidad. Gracias a la pandemia he conocido que lo que es una videollamada, lo que es hablar de forma remota. Yo antes de la pandemia, no, yo no tenía una cuenta en Instagram, te diré. Yo solo tenía Facebook y el WhatsApp, ¿no? Y con eso me sentía pues más que feliz, ¿no? Entonces, cuando ocurre la pandemia, la cuarentena del año pasado, cuando nos mandan las primeras 2 semanas, ahí es donde yo me entra como que la curiosidad por explorar lo que es el Instagram, ¿no? Porque ya también varios amigos y colegas me habían recomendado que me cree una cuenta en Instagram para poder marketearme como actor, como profesor, director, ¿no? Entonces, pero yo decía, no, no, yo con mi Facebook estoy bien, con el WhatsApp, ¿no? Entonces, no le daba mucha bola a eso. Pero ocurrió la cuarentena, nos agarró a todos así desprevenidos, y entonces, durante esa cuarentena, pues, quise explorar, a ver, vamos a ver qué de bueno tiene Instagram. Y me creé una cuenta en Instagram. Y cuando empecé a explorar lo que te ofrece el Instagram, empecé a ver las famosas transmisiones en vivo.
por Instagram. Y que para ese entonces habían varios profesores y actores de teatro, de actuación, que estaban haciendo charlas por Instagram, donde compartían también algún tema de actuación, de teatro. Una de las primeras charlas que me acuerdo que escuché fue la de Miguel Iza. No me equivoco, fue la de Miguel Iza con Alberto Isola, que le hizo una entrevista. Y ahí fue donde le agarré ese gusto, ¿no? Por lo de las transmisiones en vivo y todo. Entonces dije, qué bacán, dije, no sabía que se podía hacer. Sí había visto algunas transmisiones por Facebook, pero no era lo mismo que por Instagram. No sé, Instagram tiene algo que me llamó un poco más la atención, la forma, el formato, qué sé yo. Entonces dije, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces me empecé ahí a capacitar, o sea, la autoeducación, empecé a averiguar cómo se hace las transmisiones en vivo en Instagram, qué programa hay que instalar, aplicación, todo. Y así fue como ya una vez que adquirí todos esos conocimientos, dije, bueno, a ver, vamos a empezar entrevistando con un ciclo de entrevistas cortas con mis compañeros más cercanos, ¿no? Y así fue como entrevisté a Rafael Mora, a Lolo Balbín y a algunos otros amigos del teatro, ¿no? Y ahí, poco a poco, sin darme cuenta, habían gente que me iban escribiendo, me iban añadiendo al Instagram. Y así fue como que mi círculo de Fue contactos, de creciendo. conocidos, fue creciendo, creciendo. Y entonces ya iba conociendo otras personas, otra gente, incluso me escribían de afuera. O sea, de Sí. otros países, para también comentar algunas entrevistas que les ha gustado, donde decían, hola, ¿qué tal? Soy de tal país, ¿no? De España, Venezuela, y me ha gustado las entrevistas que haces, ¿no? Y entonces cuando visito la cuenta de esa persona, también me doy cuenta que es actor o es profesor de actuación, entonces como que ya iba conociendo más gente, ¿no? Y Claro. así fue como que los pequeños conversatorios que tuve se fueron prolongando todo el 2020. Y es por eso Sí. que todas las charlas que yo tenía preparado solamente para un mes, que creo que eran 4 o 5 charlas, pues al final fueron como más de 20 charlas, creo, hasta casi 30, Asu. con diversas personas de distintos oficios, ¿no? Algunos Claro. eran actores. Otros eran profesores de actuación, otros eran cantantes, otros eran bailarines, en fin, un montón de profesionales del arte que por medio de una pantalla compartían también su amor por su oficio, ¿no? Por lo que venían Claro, desarrollando. Sí. Y así fue ya. como conocí así a bastantes personas, gracias a Sí, la virtualidad. y ya nosotros también debemos linkear, creo que vamos a unir las transmisiones también de la página del Juglar, la página web del Juglar, y a través de por acá, no sé, ahí. Paola y Piero son los que saben esto y ellos van a ser los que van a hacer todas estas conexiones, porque efectivamente hay que modernizarnos un poquito, ¿no? Porque si no, yo tampoco nunca me imaginé estar haciendo estas cosas y conversando también a través de Face por acá, ¿no? Con actores y con personas de teatro, ¿no? Y Sí, teniendo amigos, además, por eso. totalmente. Y justamente este domingo de 28 de febrero voy a volver con las entrevistas por Instagram y bueno, voy a comenzar nada más y nada menos que con el tremendo actor Pietro Civil. Ah, con Pietro vas a hacerlo, qué Sí, bien. ya me confirmó y bueno, contento de poder volver a lo grande pues otra vez a este ciclo de entrevistas también, ¿no? Bueno, esperaremos que nos avises para estar ahí al tanto a escucharlos, Claro. A ver, Miguel, esta es una pregunta de rigor siempre. A ¿Cómo ver, a es ver. Miguel Sente? ¿Cómo es? ¿Cómo es como ser humano común y corriente? ¿Cómo es, Miguel? Bueno, esa es otra pregunta difícil, ¿eh? Porque o sea, no me gusta mucho hablar de mí porque tengo
el temor de decir algo que en realidad quizás otra persona no lo vea en mí, Bueno, ¿no? pero tú sí, pues de Pero repente. bueno, vamos a ver. A ver, yo considero que soy una persona bastante sociable, amigable. Sí. También me gusta de alguna manera apoyar, ¿no? Apoyar, ya sea ayudar en lo que haga falta a mis amigos, compañeros, familiares, ¿no? Soy una persona bastante generosa, que no tiene reparos en poder dar, ¿no? Yo siempre digo que dar es mejor que recibir, ¿no? Sí. Una de esas personas. Y bueno, eso en cuanto a lo bueno, ¿no? A lo malo, porque toda persona tiene sus virtudes y errores. Bueno, me considero un poco renegón. Soy renegón, algo renegón. Bueno. Y que a veces estoy lidiando también con ese mal carácter que a veces tengo y que me ha traído más de un problema también, ¿no? Sí. Creo que por algo nos llamamos Miguela. Así, también, estás lidiando con Ahí, eso. sí. Y también yo prefiero dar que recibir. Siempre estoy con una persona, me gusta ser amigable también todo esto. Pero bueno, sí, efectivamente, ¿no? Pero perdón, estábamos hablando de ti, Miguel. Sigue nomás. Y bueno, eso, ¿no? Sí, soy bastante, me gusta. Ahora, último, estoy siendo más ordenado. Antes era un poco desordenado en mis cosas y ahora como que creo que producto de esto de la pandemia también me he dado cuenta del desorden que había en mi hogar, en mi casa, y bueno, dije, no, Ya. hay que poner todo en orden. Porque muchas veces el desorden que hay en tu casa es también como que un reflejo del desorden que hay en tu vida, pues, ¿no? Entonces, Claro. dije, ah, miren, entonces, no, acá tiene que ir todo en orden. Entonces ya me puse a ordenar ahí. Ahora sí soy más ordenado que antes. Ordenado. Sí. Y eso, ¿qué más puedo decir? A ver, por ahí también poco. A ver, ¿cómo puedo decir? Un poco chapado a la antigua, se podría decir. O sea, por eso que me cuesta mucho también, me costó un poco esto de entrar a la virtualidad, porque yo a veces me conformaba con lo que yo ya conocía, ¿no? Con lo que yo ya conocía, con lo que yo dominaba, y por ahí como que no me atrevía a explorar las cosas que están a la vanguardia, lo que están en la actualidad, lo que se maneja, ¿no? Pero es algo que también en cierta manera me cuestiono, porque si yo no estoy a la vanguardia, ¿cómo es que voy a seguir mejorando y avanzando con mis cosas, con mis oficios, pues, Claro, ¿no? claro, Eso por ahí. Pero claro. sí, me cuesta un poco desligarme de lo antiguo. Yo soy, como digo, de la old school. Sí, vale. Mira, acá nos han puesto, hay una persona que se llama Milu Cris, Miluska. Sí. que debe ser Miluska, que dice, que fue que dijo que que yo no había actuado, tenía mucho miedo, y me dijo, Dios le va a dar la oportunidad, estimado Miguel. El apellido no lo voy a decir porque creo que se equivocó un poquito ahí. Yo vi su presentación en el taller como invitada y me transmitió su monólogo. Por eso me refiero, me imagino que soy lo que dijo, ¿eh? Se O sea refiere que. al monólogo que tú presentaste. Sí, por eso decía que voy a actuar en algún momento. Y después, y que así eres tú, como te has escrito, ella misma dice: así es, amén, es el siguiente comentario. Así. Y sí, ha puesto, Pau, no sé si podemos poner el siguiente comentario, es así es, amén. No, así es, amén. Y después acá otra amiga ha puesto otro Miguel ne Renegón, ¿ves? Esta es una amiga que tenemos y dice, Renegón, no parece profesor, Milu Cris igual. Creo que nos están ahí dando. Miguel, ¿ah? Nos ¿No? están dando por los renegones, ¿no? Oye, Y oye. abajo, ya han terminado diciendo Miguelito, creo, Miguel.
Miguelito Renegón, ¿ves? O sea que nos están dando, a los dos nos están dando por ese lado. Sí, pues. Así es, pues. Pero es que creo que cuando uno tiene la sangre caliente, y yo sobre todo cuando yo me doy también a los trabajos, o cuando me voy a un montaje, me doy a todo esto, y si las cosas no están caminando bien, esto también me hierve la sangre, ¿no? Y comienzo a renegar, no sé, ¿no? Y bueno, así da, ¿no? Y seguramente... Son impulsos que uno siente en el momento, ¿no? Pero que, o sea, bueno, a Dios gracias que, o sea, siempre me he sabido frenar también. Por ejemplo, a veces cuando estaba de mal humor y alguien me hablaba y respondía mal, al toque me daba cuenta y decía, discúlpame, lo que pasa es que ahorita estoy un poco alterado, no te puedo contestar bien, ¿no? Pero, o sea, sí, a me ver. Medía. Hay otras personas que siguen, ¿no? Y hasta que le mandan a rodar. Sí, hasta que ya nos digo... Bueno, Miguel, mira, ya estamos llevando casi una hora conversando. Ah, ¿cómo pasa el tiempo? Has visto, y parece mentira estar conversando con una gran persona como eres tú, Miguel, y con un gran amigo, ¿no? Como a través de la pandemia y a través de un curso al cual yo, seguí, ¿no? Seguí en esa época, ¿no? Sí, he conocido, perdón, he conocido mucha gente así, ¿no? Ahí tu amiga Milo sigue diciendo que ella también es renegona. Ah, ya ves. Que nos entiende, poco a poco trabajaremos en eso. Perfecto. Al final todos somos un poco renegones, así que... Todos, si hacen los santos, dicen que no reniegan y son igualitos. Y de repente peor que nosotros ahí. Claro. ¿No? Seguro. Miguel, ¿cómo el teatro ha influido en tu casa, en tu vida? ¿Cómo ha influido en tu vida el teatro? ¿Cambió? Bueno, ¿te cambió? Sí, definitivamente hubo un cambio, ¿no? El teatro me ayudó a ser más disciplinado. Por ahí como que empecé el tema del orden, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé a estudiar actuación las primeras veces, muchos de los errores que he cometido en la actuación, ¿no? El tema de los zapatos, el tema de todo eso, más allá de los nervios de la primera vez, creo que fue por un tema de orden, ¿no? Uh-huh. Porque cuando yo conversaba con mi madre, por ejemplo, me decía, si tú hubieras dejado toda tu ropa lista antes de entrar al camerino, todos tus zapatos planchaditos, todo ahí, tus cosas donde deben estar, te apuesto a que no te olvidabas de ponerte los zapatos, por más nervioso que estuvieras. Claro. Y tiene razón. Ahí Seguro. Me dio como una lección de orden. Seguro. Dije, sí, pues, tiene razón. Si es que yo hubiera sido más ordenado con mis cosas, así esté nervioso, ¿no? Yo hubiera cumplido con eso, pues, ¿no? Y hubiera sido otro, quizás, el resultado. Entonces, las recomendaciones que Ramón nos daba en el taller también eran eso, ¿no? Un actor no puede ser desordenado, tiene que tener disciplina. Y no solo disciplina en su oficio como actor, sino también en su vida. Entonces, porque lo que haga con su vida, lo que haga en su vida, mejor dicho, se va a ver reflejado en su trabajo también. Y eso fue pues como que algo, una ley, ¿no? Como que algo que lo tomé muy a pecho y empecé a trabajar con el tema del orden. Y el teatro me dio eso, me dio la disciplina para ordenarme, para poner mis cosas, para programarme también, porque yo siempre era, como digo, que soy muy inquieto, quiero hacer todo a la vez. Y no me abastecía mucho, no me organizaba muy bien en los tiempos. Y al final terminaba por no hacer nada, ¿no? Ajá. Y ese era un poco mi dilema, ¿no? Entonces ya cuando empecé a ordenarme, a programarme mejor, ya empecé a llevar varias cosas casi simultáneas, pero siempre bajo un orden, ¿no? Un cronograma establecido. Eso. Sí. Principalmente eso es lo que el teatro ha aportado a mi vida, ¿no? El tema de la disciplina y el orden.
el orden. Y tú consideras, Miguel, que hacer teatro en estos momentos es no quiero decirle de héroes, sino de tampoco valiente, porque todos queremos ser hacer teatro, pero sí de una persona que tiene que ser totalmente comprometida con lo que está haciendo, ¿no? No, o sea, Sí. que te entregas totalmente al trabajo, que dedicas, puedes dedicarle horas de horas a ensayar, que lo tomas en serio en toda su magnitud, ¿no? Que no estás jugando, ¿no? Eso creo que es hacer, o sea, eso es crear o un montaje, una cosa para ti mismo y para los demás, ¿no? O sea, que salgan de todo tu ser, de todo lo que tú quieras dar, lo das a través del teatro, de la actuación, ¿no? O la dirección, o de lo que del papel que te tocó dar, ¿no? Claro, o sea, se trata siempre de cuando, lo que tú hagas, tienes que hacerlo siempre con pasión, con mucho amor, porque si no, no sale, no resulta. No va a Eso dar, es algo, ¿no? eso es un principio que a mí siempre me gusta seguir, ¿no? Todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo con amor, con pasión, y ahí es donde tú vas a poder, lograr grandes cosas. Porque si no, si lo haces por compromiso, lo haces por un deber, ¿no? Yo debo hacer esto, yo debo hacer esto. Entonces, estamos siendo muy mecanizados, estamos dejando de sentir, estamos dejando de ser humanos, ¿no? Entonces, Sí. una de las cosas importantes que el ser humano tiene que rescatar es eso, ¿no? El amor por hacer las cosas. O sea, lo que tú Sí. hagas, hazlo con Sí. pasión, con amor. Eso. Sí, totalmente. ¿Qué le dirías a los jóvenes, Miguel, que quieren seguir dedicarse a hacer teatro? ¿No? Bueno, yo les diría que primero que se hagan ver por un psicólogo. ¿Por qué quieren estudiar teatro? ¿Por qué quieren ser actor? ¿Por qué se quieren torturar así, no? Y que la piensen bien, y que la piensen bien. No. Yo les diría, claro, primero que nada, ¿por qué quieren incursionar en la actuación? ¿No? ¿Qué es lo que quieren conseguir con la actuación? ¿Quieren ser famosos? ¿Quieren ser millonarios? ¿Quieren tener a los hombres, las mujeres bajo sus pies? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren conseguir con el teatro? Entonces, cuando uno se hace esa pregunta de forma sincera, ahí es donde ya uno puede evaluar si es que decide o no continuar con eso, ¿no? Porque Claro. si tú vas a buscar la fama, el dinero con el teatro, entonces mejor no lo hagas. Mejor dedícate a otra cosa. Dedícate a armar vasitos, ¿no? A hacer piruetas, ¿no? Entonces, eso te va a dar algo más Claro, fama hoy en claro. día que hacer teatro. Para hacer Sí. teatro, uno tiene que pensarla mucho. O sea, mucho en lo que, no tanto en lo que quieres conseguir en el teatro, ¿no? Conseguir. No, Quieres sí, conseguir. no, sino lo que tú puedes aportar en el teatro. Exacto, lo que tú vas a entregar, Exacto, ¿no? entonces por ahí va la Sí. recomendación, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a aportar al teatro? Entonces, si Claro. encuentras algo positivo, algo bueno para aportar al teatro, entonces yo te digo que continúes Adelante. incursiona en el teatro. El teatro te va a esperar con los brazos abiertos. Y Sí. no solo eso, que también te va a premiar. Pero no te va a premiar de la manera que tú piensas, con fama, con dinero, sino con cosas mucho más importantes y valiosas. Y de otra manera, qué bueno, qué excelente reflexión, Miguel. Y vamos a olvidarnos un poquito de esto y quisiera saber cuáles son los hobbies de Miguel Sente. Ay, ay, ahí está. Estaba esperando esa Ahí está. pregunta. Ya ves, Ah, ¿cuáles ya. son?
Bueno, a ver, tengo varios. Los voy a decir así de manera, o sea, Desordenada. sin orden de importancia, ¿ok? Sin orden de importancia. Me gusta mucho ver películas. Me encanta ver todo tipo de películas, de todo género, independientes, comerciales, todo. Me gusta consumir mucho cine. También me gusta leer, como ya dije, ¿no? Me gusta leer todo tipo de novelas, cuentos, libros. Bueno, como amante de la lectura y del teatro, también sabrán que tengo una pequeña biblioteca sobre teatro en mi casa, ¿no? Que siempre le estoy dándole una ojeada para recordar algunas cosas, ¿no? Me gusta leer, me gusta ver películas. Me gusta también por ahí el baile. Ahora último le agarré también el gusto al baile, porque ayuda a desestresarse mucho. No saben que el baile es una terapia tremenda para curar o para quizás apaciguar lo que es el tema del estrés, la ansiedad que se vive hoy en día, producto de esto de la pandemia, ¿no? Y el baile ayuda mucho. En cuanto a deportes que por ahí que me gusta practicar, me gusta más la natación. La natación, me encanta nadar. Me encanta nadar. Por ahí uno que otro, el fútbol. Pero no soy muy hincha del fútbol, les diré. No, no soy, o sea, sí tengo por ahí mi inclinación. Por ejemplo, yo sigo bueno, el equipo Cienciano, ¿no? Que me gusta mucho Cienciano. Me gusta ese Cienciano que se enfrentó aquella vez en la Recopa con el Boca Junior y le cayó la boca a todos los que lo criticaban, pues, ¿no? Que decían que los jugadores ya no servían, que eran veteranos y todo eso, ¿no? Entonces, me gusta ese tipo de fútbol de los aguerridos que dejan todo en la cancha, ¿no? Eso. Fútbol, natación y por ahí unos que otros videojuegos que hasta ahora también. De vez en cuando en mis ratos libres me pongo a A jugar, ¿no? hacer, Para a desestresarme. jugar. Sí. Y ahora último, se me ha dado también por volver a retomar el tema de las composiciones. Quiero, bueno, no me quiero adelantar a decir algo también, pero sí me gustaría retomar otra vez esa faceta de rapero, De cantante. de cantar hip hop, sí. Y sacar Qué bien. sacar un disco, pues, ¿no? Como Qué solista. bien. Qué Sí, bien, sí. Miguel. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Guido dice leer. Sí, ya dijo que sí le gusta leer también. ¿No? Sí. Milo Cris también dice sí. Sí. Igual. Y platos de comida o tu comida favorita, Miguel. Bueno, mi plato bandera ha sido siempre la pachamanca y el ceviche. Caramba. Sí, como buen peruano. Tú no eres de Lima, ¿eres de Lima? Y sí, yo soy de Lima, mis padres también son, bueno, mi madre es de Lima, mi papá, mi padre es de Huancavelica. Y mis abuelos también son de, bueno, mis abuelos por parte de mamá. Son de Apurímac, sí, y mis abuelos de parte de papá son de Huancavelica, así es, ajá. Lo que a Yo veces soy lo del norte, me gusta, y sí me acuerdo que mi suegro, ahí está, Choti Rivas dice, Miguel Sente, artista súper completo. Muy Gracias, bien, Chucky. gracias, gracias, Choti. Y mi suegro sí era o sea, ha vivido en Huancayo, creo, si no me equivoco, o no me acuerdo dónde, pero él preparaba pachamancas acá en Lima. Ah, mira. Tenía una casa por la carretera central, por allá tenían, y ¿cómo se llama? Hacía como bajo la tierra se cocinaba todas las. Pachamanca en la Sí, tierra. sí, Qué rico. sí. Eso es más Y rico me. que la olla. Y no, y él metía carnes, habas, papas. Sí, me acuerdo clarísimos esos recuerdos imborrables que uno tiene.
que él hacía, y él disfrutaba, se mataba, se llevaba un trabajo, porque hacer una pachamanca así se llevaba un trabajo, pero él disfrutaba de ver a todo el mundo cómo consumía lo que él había preparado, ¿no? Yo tengo un tío que es el hermano menor de mi madre, que vive en Chaclacayo, ¿no? Él a veces, bueno, antes de la pandemia, nos invitaba un domingo para almorzar allá. Y cuando íbamos, nos recibía con pachamanca a la tierra de tres sabores: chancho, pollo y cuy. Y era una cosa, wow, deliciosa, deliciosa, deliciosa. Para No chuparse tiene los comparación. dedos. Sí. Y cuando yo Sí. decía cuánto se demoraba en preparar todo eso, me decía que empezaba desde las 9 de la mañana y Sí. terminaba casi a las 2 de la tarde, más o menos. Sí, sí, Que se tomaba sí. toda la mañana. O Sí, sea, era así. wow, sí. Y todo eso Porque para nosotros. poder devorárselo en unos minutos, nomás. En un ratito, en un ratito. Bueno, Miguel, ha sido un gusto, ya llevamos 1 hora y 20 más o menos conversando. Mira cómo se ha pasado el tiempo. Sí, Ha sido un tremendo. gusto realmente conversar contigo, como fue un gusto tener el taller que tuve de los monólogos. No sé si quieres decir las últimas palabras, algunas cosas que quieres anunciar o algunas cosas que quieres decir. Bueno, mis últimas palabras creo que todavía no son, ¿no? Tengo No, mucho no, todavía. no, 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 ni Dios, ni siquiera tampoco. No, no quiero que sean las últimas. Muy bien. Bueno, sí, primero decirles que estoy próximo también a dictar otro taller, ¿no? En marzo, que es un taller también para jóvenes, un taller de actuación donde vamos a ver mucho lo que ahora es las escenas de cinematográficas. Vamos a trabajar con escenas de películas y vamos a trabajarlas en el taller y vamos a ver si llegamos para una muestra, ¿no? Como siempre estoy acostumbrado a culminar todos los talleres que he realizado, ¿no? Así que las inscripciones están abiertas, están invitados todos los jóvenes y no tan jóvenes también, ¿no? Porque en el caso de Claro. Miguel, por ejemplo, Miguel podrá tener todos sus años, todo, porque el corazón lo tiene joven, así que Gracias, gracias, tocayo, estuvo gracias ahí. y estuvo espléndido en el taller, ¿no? Y testigos estuvieron, pues, ahí los que pudieron verlo en su trabajo, en su monólogo, ¿no? Entonces, eso, las matrículas están abiertas, están las inscripciones. Eso sí, los cupos sí son limitados. Yo trabajo con máximo 10 alumnos, porque me gusta que las clases sean personalizadas, ¿no? No se trata de llenar, como quien dice, el salón virtual y trabajar con unos cuantos nomás, ¿no? Y los demás que estén de observadores. No, no. Se trata de que cada uno trabaje y también pueda aprender, ¿no? Eso. Y bueno, ya dejando a un lado esto de los talleres, también quisiera, pues, aprovechar para decirles a las personas que nos están viendo que actualmente, como estamos viviendo una época bastante caótica, donde hay bastantes, siempre está prevaleciendo las malas noticias, está siempre el tema, el temor a lo que va a pasar en el futuro, estamos con las inseguridades, todo eso. Siempre hay que tratar de trabajar la mente, ¿no? La mente siempre estar con una mente en paz, una mente en positivo, para que también de alguna manera nuestro cuerpo lo asimile, ¿no? Porque el cerebro es quien manda al cuerpo. Exacto, Y exacto. una de las cosas que he aprendido en esta cuarentena es que todo no, no, nos es posible si es que confiamos mucho también en Dios, ¿no? He tenido como que una reconciliación con Dios en esta pandemia y ahora es como que como que ya me libero del estrés, de la preocupación, porque sé que de alguna manera Dios está también ahí Está ahí. presente, está Claro. presente en todo momento, ¿no? Y bueno, y Exactamente. estoy aprendiendo a eso, a confiar más en Dios. Y Exacto. créanme que eso ha sido como que una terapia tremenda para mí, porque me ha ayudado a vencer temores, ansiedades, inseguridades y todo eso. Así que
les invito a que puedan también reflexionar en eso y a confiar más en Dios. Sí, gracias Miguel, gracias, totalmente de acuerdo contigo en todas esas cosas. Y bueno, igual nosotros seguimos y de todas maneras es en marzo comenzamos nuestro taller para adultos, ¿no? Para personas mayores, ¿no? Que es un momento para mí, o sea, es un momento para ti, pero es un momento, después es un momento para ti. Donde vamos a divertirnos, más que nada, si bien es cierto, vamos a hacer teatro, vamos a hacer escenas o algún monólogo, vamos a pedirle consejos a Miguel acá, pero la idea es pasar un buen rato donde puedan divertirse, olvidarnos de esta pandemia, de todo este tiempo que estamos encerrados, ¿no? Y reírnos. Reírnos de nosotros mismos, reírnos de los demás, reírnos de un chiste, reírnos de un montón de cosas, reírnos de la vida también, ¿no? Y como dice Miguel, confiemos en el Señor que todamente las cosas van a pasar y esperemos que Así pase pronto, ¿no? es. Así es, sí. Revisen nuestra página web también, que es www.eljuglar.com. cultural.com.pe. Ahí encontrarán todas las conversaciones, estará la conversación de Miguel también ahí si es que deseen volverla a escuchar. Y agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy día, ¿no? Que han estado Milu, Guido, al Chotti, a Lucila Alba, que estaba por ahí, a Chotti. Y a todas las personas que Milu, ¿no? Que han estado con nosotros compartiendo esta conversación. Ya saben que son todos los martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchos éxitos. Te deseamos lo mejor, que todo te vaya excelente y espero que en algún momento nos volvamos a cruzar para seguir algunos proyectos, ¿ah? Sí, Muchas más bien, gracias. Gracias, Miguel, a ti, gracias a Paola, a todo el equipo de producción de Juglareando. Para mí ha gracias. sido un honor poder estar acá en tu programa y bueno, esperemos que esto pase, como tú dices, para volver a encontrarnos y seguir compartiendo nuestra pasión por el arte. Claro que sí, Miguel. Nos vamos a volver a encontrar. Y muchas gracias a Pau y a Piero por haber hecho posible esta transmisión. Un abrazo, por favor, Miguel. Un abrazo a todos. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo invitado a las 6 de la tarde en Juglareando. Suerte, Miguel, ¿ah? ¿Eh? Nos estamos Gracias. viendo. Un abrazo Éxito. fuerte, ¿ah? Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias.